Alright. So. 1, 2, 3, 4. Fire. Okay, my friends. So now this time we're gonna make this special video for my friend. Little friend, JJ. Jonathan, JJ. We're gonna make a helmet. Helmet Cowboys. Helmet Cowboys. Football. And a big shout to all my friends. Y un gran saludo para todos mis amigos allí que nos siguen. Rafael Ham. Rafael Ham, this is for you, my friend. William Turner. Carlos Lizardo. Okay, eso es para ti también, amigo, claro que sí. Uriel Ashahel Greenbass Sinaloa, de Sinaloa, de acá en México. Okay, también eso va para ti, amigo. Okay, so, I'm Jonathan JJ. This is for you, my friend. My little friend JJ, okay? So this is, let's make it and let's see how it's gonna happen, okay? Make it. Okay, go fire. Let's make it easy, my friend. So this time we're gonna make this video, this painting is gonna be speed, as you see. Sorry for that, because you know this painting took me 3.5 hours, and that's a long. All right, so that's why I decided to make it like this. Just have fun, my friend. Enjoy it. Scanning. That's how you learn. Okay. Remember, making mistakes. I mean, not making. Right. I mean, but when you make some mistakes, don't worry. Be happy. I mean, that's how we learn. The next step is gonna be better, right? Better and better and much better, of course. Mistakes make experience. Experience make it better. So that's how we learn, right? Remember that. So don't be afraid about things. Drawing, if you like draw. If you like paint, just paint, okay? Just do whatever you want, all right? This is what I'm doing right now. So this time I had to make this without stencils. I mean, too many stencils, because this is many. It has to be with that many stencils. There's a black line, the star, the different tones of grays. That's need to make many stencils. So I decided to make it just with freehand, with one stencil on the top, right, my friend? But relax, no panic, this is under control, you know? Just try to draw the thing, a little circle, and that's how you learn, okay? Remember, process is, I mean, it's time, it's experience, all right? Just practice, don't worry about it, okay? Okay, ahora sí va para toda la banda habla hispana, latinoamericano, mexicanos, panameños, hondureños y toda la raza hispana. Bueno, lo que les quiero decir aquí, que bueno, aquí lo tuvimos que hacer, esta vez tuve que usar solo un stencil como tapón, como en la tapa nada más para que no mancharla. ¿Por qué? Porque bueno, este es un casco y lleva muchos detalles, tiene las líneas negras, tiene los tonos grises diferentes, el azul, la estrella y todo eso, lleva varias, necesitaba hacer varias stencil, bueno, esos moldes, pues, como le llamamos nosotros en español, moldes son el stencil, pues necesitaba hacer varias, y entonces yo decidí, dije, mejor lo voy a hacer a mano, porque esto va a llevar más tiempo haciendo de esa manera. Así que, pues, amigos, acuérdense que no tengan miedo al dibujo. El dibujo es una de las principales cosas que hay que aprender, y no se aprende de la noche a la mañana, es practicando poco a poquito. Ustedes vayan ahí dibujando un círculo, una estrella, y así poco a poquito van aprendiendo hasta llegar a ser súper expertos, ¿verdad? Bueno, yo también sigo aprendiendo, esto es poco a poco la experiencia, quizás cuando están haciendo sea mejor, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que estoy aprendiendo ahorita, y ya mira, eso es lo que les estoy mostrando, es todo lo que sé. Pero sí, eso sí es muy importante, dar su mejor de todo de ustedes para que el trabajo sea wow, ¿ok? I was telling to my friends that you have to make your best of you, okay? When you paint, when you do things, when you do whatever you have to do, just make it your best, and everything is gonna be awesome, all right? So yes, look, here I was painting without too many layers, different many colors, and then I using black texture with the newspaper. It was this white, light yellow, blue, dark blue, and you have to make it fast because the paint get dry. So that's why, well, I mean, this is speed video, but also you have to make it fast, okay, as you can. Try that, don't be afraid, okay? Look at this texture with the newspaper. I mean, you can use with plastic, whatever, something that, magazine works too with this, all right, my friend? So don't be afraid, just if you make mistakes, don't worry, you can fix it, okay? Ok, les decía a todos mis amigos aquí que bueno, que no tengan tanto miedo por echar a perder las cosas, que así es como vamos aprendiendo poco a poquito. Ahora sí que echando a perder se aprende, pero bueno, es un decir, ¿no? No, tiene que poner su mejor empeño, claro que sí, y bueno, todos los problemitas que vayan teniendo, vayan aprendiendo de eso poco a poquito, observando todas las cosas que hacemos así a mano. Por ejemplo, lo tuvimos que hacer todo a mano, es decir, con pincel y pues es pinturas de spray, ¿verdad? Pero a pulso, claro que sí, sí. And then, yes, little JJ is dreaming right now, looking
Wow, it's amazing, stars coming down, but it's not star, actually it's my name, JJ, and it's a ball, wow, and it's JJ, it's me, it's my name. Okay, so my friend JJ is dreaming. It's like, wow, awesome, when you dream, things come true in future. Ah, les decía que aquí mi amigo JJ está soñando que viene una estrella a la velocidad de la luz. Oh, pero que no es una estrella, es un balón y es un hombre, JJ. Soñar es crear y es el futuro que viene en el de nosotros. No precisamente que podemos ser deportistas, quizás podemos ser algo, cualquier cosa que nos guste. Eso es lo que vamos a llegar a hacer, es un sueño a futuro que vamos a tener. Wow, qué bonito es soñar, ¿verdad? And then yes, we are making out the waves, and we're gonna make this with a piece of paper. So we're making this detail just with a piece of paper, works like a brush. So see, imagine it's a brush and it works like a brush, okay? So that's it, my friend. Les decía que aquí, bueno, aquí estoy usando papel, un papel del mismo cable, es un papel sulfatado, perdón, pero bueno, lo estoy usando como si fuera mi pincel, y bueno, me lo imagino, y es mi pincel, y entonces mi cerebro trabaja, dice, ah, estoy usando un pincel, y bueno, el papel hace su trabajo del pincel, ¿verdad? Ok, sí, el periódico lo mismo, bla, 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 y ahí está, terminado las rocas y todo lo demás, que le doy la vuelta y digo, bueno, ok, vamos a poner unas estrellitas porque creo que le hace falta algo, como es de noche, entonces necesitamos poner estrellas, la luna también, claro, por supuesto, ¿verdad? And then, of course, I did the moon, star, and everything, you know. Fire. And then of course we're gonna make a fire. Okay, my friends, so that's all. Thank you very much. Hope you enjoyed it. Espero que lo hayan disfrutado. A todos mis amigos, gracias. Y bueno, hasta la próxima. Fire. Bueno, ahora sí terminamos, amigos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, es todo.